Bueno, pues vamos a ver si hacemos estructuras de Lewis. Venga, son estructuras de sustancias covalentes moleculares, como las que vamos a hacer ahora. A ver si sabes hacer esto. Venga. Venga, vamos a empezar con la estructura de Lewis del hidrógeno. Te digo cómo se hace, es... nah, yo creo que es bastante sencillo. Primero tienes que escribir la configuración electrónica del hidrógeno. Vamos a empezar con esta, claro, con la molécula de hidrógeno. Por cierto, o te sabes la posición de los elementos en la tabla o te tienen que dar los números atómicos. Venga, yo en este caso te los voy a dar aquí abajo. Venga. Para el hidrógeno, el número atómico es 1. Para el oxígeno, el número atómico es. ¿cuál era? 8. Para el. ¿Cuál más? Ah, para el nitrógeno. El número atómico es 7. Y bah, aquí no me hace falta ninguno más. Bueno, para el carbono, que también va a salir. 6. Venga, pues si te dicen estos cuatro números atómicos. A ver cómo empezamos con el primero, venga, este, el hidrógeno. ¿Cómo hacemos la estructura de Lewis de una molécula de hidrógeno? Pues lo primero es escribir la configuración electrónica, venga. Para un átomo de hidrógeno, como tiene z igual a 1, tiene un protón, por tanto un electrón, la configuración electrónica será 1s1. Y si, como son dos hidrógenos, pues me pinto el otro hidrógeno, 1s1. Y ahora, lo que se hace es coger el símbolo del elemento y poner los electrones de la última capa. ¿Cuántos electrones tiene el hidrógeno en la última capa? Uno. Pues lo ponemos así con un puntito. Vamos con el otro hidrógeno. ¿Cuántos electrones tiene el otro hidrógeno en la última capa? Uno. Ya está. Esta sería la estructura de Lewis de una molécula de hidrógeno. Se unen para tener la última capa completa. ¿Cuál es la última capa de cada átomo de hidrógeno? Pues la capa uno. Y fíjate que aquí solo tiene un electrón, pero para tenerla completa tendría que tener dos electrones. Pues por eso se unen. Porque así, fíjate, así, este hidrógeno de aquí es que es como si tuviera uno, dos electrones, última capa completa, ¿ves? Como si fuera uno de dos. Y este hidrógeno de aquí de la derecha, pues es como si tuviera uno, dos electrones, ¿ves? Como si tuviera dos electrones, la última capa completa. Pues así se hace la estructura de Lewis de una molécula de hidrógeno. Bueno, vamos con el oxígeno. Apartado B. Pues lo mismo, mira, tienes aquí Z igual a 8, 8 protones y, por lo tanto, 8 electrones. Venga, escribimos la configuración electrónica del oxígeno. 1S2, 2S2, 2P, y ahora son 2 y 2, 4, y otros 4, 8. Mira, 6 electrones en la última capa. Sí, pin, pin, pin. Y ahora en el otro oxígeno, pues 1S2, 2S2, 2P4, pues lo mismo, otros 6 electrones en la última capa. Vamos a dibujar cada símbolo de cada oxígeno, ¿ves? Y ahora los electrones de la última capa, que son 6 en este caso, de este, pues los dibujo con puntitos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y en el otro, pues hago lo mismo. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Hay gente que lo hace con cruces, pero uno con puntos y otro con cruces para que se vea más bonito, pero yo creo que así está bien. Y ahora, ¿qué hacemos? Pues cada oxígeno, ¿qué es lo que quiere, entre comillas, cada oxígeno? Buah, que se me va esto. Tener 8 electrones en la última capa, porque la capa completa esta sería... 2S2, 2P6, luego serían 8 electrones. Pero claro, es que no tiene 8 electrones, solo tiene 6. Bueno, pues comparte 2, mira. Y así ya es como si tuviera 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 electrones. Este oxígeno, así que este oxígeno que te estoy pintando con rojo, ¿lo ves? Es como si tuviera 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Electrones en la última capa, capa completa, regla del octeto. Vamos con el otro oxígeno, que te lo voy a pintar ahora con verde, a ver si cumple la regla del octeto. Este oxígeno, mira, pues sería 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y ahora por aquí, como están unidos 7 y 8, pues sí, también tiene 8 electrones en la última capa. Pues esto que te acabo de hacer es dibujar la estructura de Lewis de la molécula de oxígeno. Eh, no es tan difícil, ¿no? Vamos con el agua, va. Intenta hacerlo tú ya, si le has pillado el truco a esto. En el agua tenemos hidrógeno, hidrógeno y oxígeno. Venga, configuración electrónica del hidrógeno. Como tiene z igual a 1, 1s1. Del oxígeno, como tiene z igual a 8, pues bueno, ya la tenemos ahí. 1s2, 2s2, 2p, 4. Vale, 6 electrones en la última capa y estos tienen, como ves, un electrón en la última capa. Pues lo dibujamos. Cuando hay 3, normalmente se dibujan en triángulo. Para apañarte mejor, venga. El hidrógeno tiene un electrón, un puntito. El otro hidrógeno tiene un electrón, un puntito. El oxígeno tiene seis electrones en la última capa. Pues dibujo: uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis electrones en la última capa. Y ahora, venga, ¿qué es lo que estamos diciendo? Pues que las estructuras de Lewis se ponen de tal manera que cada átomo tenga la última capa completa. Cada átomo tenga la última capa completa. El hidrógeno tiene un electrón. ¿Cuántos electrones quiere tener? Quiere, entre comillas tiende a tener para tener la última capa completa pues tiende a tener dos porque así ya será uno de esos dos capa completa bueno pues comparte mira este hidrógeno ya tiene dos electrones capa completa y este hidrógeno también mira Piu, capa completa y ahora vamos a contar los del oxígeno que ahora te los voy a poner con rojo pues el oxígeno ahora cuántos electrones tiene por cierto tiene aquí seis electrones en la última capa cuántos tiende a tener ocho pues mira tiene ahora uno dos tres cuatro cinco seis siete y ocho vale, pues ya tenemos la estructura de Lewis de una molécula de oxígeno ya está. Esto de aquí es. Así de fácil. Vamos con la del ácido hiponitroso. HNO. Venga, HNO. Configuración del hidrógeno. 1S1. Configuración del nitrógeno. Mira, tenemos aquí Z igual a 7, 7 protones y por lo tanto 7 electrones. 1S2, 2S2, 2P. ¿Cuántos? 7, pues le quedan 3. Así que tiene 5 electrones en la última capa. Y luego el oxígeno, pues ya lo tenemos de antes: 1s2, 2s2, 2p4, porque tiene 8 electrones en la última capa. No, 8 electrones en total, 6 electrones en la última capa. Bueno, pues vamos a dibujar estos átomos. Venga, te los dibujo ahora con, con azul aquí. Los ponemos otra vez en triángulo. Es que es más cómodo ponerlos en triángulo. Parece que se ve mejor la cosa: H, N, O y ahora pintamos los electrones de la última capa mira el hidrógeno un electrón en la última capa el nitrógeno aquí cinco electrones en la última capa pues pongo uno dos tres cuatro y cinco y el oxígeno pues son seis electrones en la última capa ves los tienes aquí uno dos tres cuatro cinco seis electrones en la última capa y ahora qué queremos pues queremos que los átomos compartan electrones para tener su capa completa. Venga, el hidrógeno. ¿Cuántos electrones quiere tener en total? Dos. Para tener completa su última capa. Pues se coge este electrón y lo comparte con este al. El hidrógeno ya tiene dos, ya está apañado. El oxígeno tiene seis, mira. Quiere compartir dos para tener ocho, porque su última capa completa sería 2S2, 2P6, sería capa completa. Así que entonces, pues son dos, cuatro, seis y ocho. Mira, ya está. Hace así, comparte esos dos electrones y el oxígeno ya es como si tuviera 2, 4, 6, 8. A esto se le llama regla del octeto, por cierto. Regla del octeto. Porque así el oxígeno al compartir electrones es como si tuviera 8 electrones en la última capa. Claro, el hidrógeno no, el hidrógeno son dos, se debería llamar regla del dueto. Pero yo no he visto en ningún libro que se llame regla del dueto, así que regla del octeto y ya está. Y el hidrógeno se queda ahí discriminado. Bueno, no discrimina, yo que sé, pues tiene dos electrones, pues tiene capa completa y ya está. Pues con regla del octeto ya nos apañamos. Y ahora el nitrógeno, a ver si se queda así contento. Mira, el hidrógeno. El nitrógeno ahora mismo tiene estos dos de aquí. Dos. Mira, tres, cuatro. En verde te los estoy poniendo. Cinco, seis, siete y ocho. Muy bien, ya está contento. Bueno, pues esto sería la estructura de Luis de una molécula de HNO, es decir, ácido hiponitroso. Y ahora la del HNO2, ¿eh? ¿te atreves a hacerla tú? Es un poquillo complicada. Es complicadilla, sí. Pero bueno, venga, va. Intenta hacerlo por tu cuenta a ver si te sale, va. Le das la pausa al vídeo e intentas hacerlo. Y ahora mismo te pongo yo la solución. Venga, te pongo la solución aquí. ¿Dónde la pongo? Uf, me dejo aquí poco hueco. Espérate, mira, aquí. Venga, te lo hago aquí con negro que se vea mejor, ya que es con poco hueco. HNO2. Venga, pues fíjate, el H1S1 Nitrógeno 1S2, 2S2, 2P3, porque son 7 electrones, ¿eh? ya lo sabes, con lo cual son 5 electrones en la última capa. Y oxígenos hay 2. Bueno, pues cada oxígeno tiene 1S2, 2S2, 2P4, tienes 6 electrones en la, última, en la última capa y este pues igual. Venga, vamos a dibujar los átomos. ¿Y cómo te lo dibujas? Yo qué sé, pues te lo puedes poner en cuadrado, a ver. Mira, H. N, O, O. Venga, a ver si sale así. Ya, los voy a poner un poco más lejos, para que se vea mejor. Que si no va a ser mucho lío. ¿Cuántos electrones le tenemos que poner a cada uno? Bueno, pues el hidrógeno, mira, un electrón, pues un puntito. Nitrógeno, cinco electrones, cinco puntitos. ¿Cómo se los ponemos? Pues, por ejemplo, le podemos poner uno, dos, tres, cuatro y cinco así. Y los oxígenos, seis puntitos, seis electrones en la última capa, cada oxígeno. Bueno, pues ahora apáñate. Eh, para unir estos y que cada uno tenga su última capa completa. El hidrógeno, ¿cuánto quiere compartir? Uno, porque quiere pasar a tener 1S2. El nitrógeno tiene 5 electrones, pues necesita 3. Y cada oxígeno necesita, si tiene 6, pues hasta 8 necesita 2. Así que cada oxígeno tiene que compartir 2. El nitrógeno 3 y el hidrógeno 1. Pues apáñate. ¿Cómo lo haces? Venga, piensa en las distintas posibilidades. Venga, voy a hacerlo así a ojo primero, aunque luego tenga que borrar. Voy a hacerlo con, con verde. A ver, yo qué sé, pues ponte. Venga, vamos a probar, por ejemplo, que este nitrógeno con este oxígeno comparte dos. Mira, este oxígeno de aquí ya está apañado, el de abajo. Y el nitrógeno ya tendría uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Y querría compartir otro. Pin, 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 sí. Pero claro, aquí tenemos el ácido hiponitroso, ¿no? Porque este, este oxígeno se queda ahí, el pobre solico. Pobrecico, así que no. Vamos a borrar e intentar otra cosa. Venga, el hidrógeno en vez de con el nitrógeno lo voy a unir con el oxígeno. Venga, aquí. Venga, el hidrógeno ya lo tenemos apañado. Y ahora el oxígeno. Claro, si lo uno con el oxígeno de abajo ya me sobran. No, esto no, no va bien. Voy, voy a unirlo con este, con así, con el nitrógeno, va. ¿El oxígeno se apaña así? Pues sí, porque mira, el oxígeno de arriba, ¿ves que ya tiene.? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 electrones. Luego el hidrógeno y el oxígeno de arriba ya están apañados. Mira los que felices ahí. Y el nitrógeno, venga ahora. El nitrógeno tiene 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Ves? Te los pongo con rojo para que veas cómo cuento los electrones del nitrógeno. Mira, serían 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Ves? El nitrógeno tiene 6, así que le faltan 2. Bueno, pues si le faltan 2, pues comparte dos con el otro oxígeno que por cierto ahora se siente muy feliz porque fíjate que el otro oxígeno pues ya tiene 1 2 3 4 5 6 7 8, muy bien, ya cada oxígeno tiene 8, este de arriba 1 2 3 4 5 6 7 8, el nitrógeno tiene 1 2 3 4 5 6 7 8 y el hidrógeno fíjate. Qué felices han quedado así. Bueno, pues esta sería una estructura de Luis de la molécula de HNO2, de ácido nitroso. Fíjate. Hombre, si quieres, igual así queda como muy apelmazado, ¿no? Si quieres, mira, te la, la voy a dibujar aquí arriba. Fíjate, la puedes dibujar así, mira, el hidrógeno y le puedes poner, por ejemplo, para allá el oxígeno con sus electrones. Luego para abajo ese oxígeno se puede unir a un nitrógeno así, por ejemplo. Y este pues se une al otro oxígeno así. Mira, a ver si queda como más elegante la molécula. Es lo mismo que acabo de dibujar ahí. A ver si cuentas. El oxígeno de arriba tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bien, sí. El nitrógeno tiene 2, 4, 6, 8 y el oxígeno tiene 2, 4, 6 y 8. El de abajo, vale, pues perfecto. O sea, esta molécula de aquí es la misma que esta molécula de aquí. Es lo, es lo que pasa es que lo he dibujado de otra manera. Pero vamos, así valdría. Ahora, pues ya tenemos la molécula de ácido nitroso, de HNO2. Vamos, uff, 13 minutos. ¿Hago otro vídeo? Pues. No, no hago otro vídeo, porque esto que. Nah. Venga, el F, el CO2. Si haces la configuración del carbono, 1S2, 2S2, 2P2, porque el carbono tiene Z igual a 6. Y los oxígenos. Bueno, entonces tiene 4 electrones en su última capa y cada oxígeno tiene 1s2 2s2 2PE, 2p 2p4 tiene 6 electrones en la última capa, el otro oxígeno sería igual, con lo cual la configuración electrónica claramente pues sería. El carbono quiere compartir 4 porque claro, tiene 4 quiere compartir 4 para la regla del octeto para tener 8, pues lo ponemos en medio y los oxígenos los ponemos al lado y así tenemos los oxígenos con 6, mira, 1 2 3 4 5 6, este con 6, 1 2 3 4 5 y 6. Y cada carbono con 4. Y ahora pues claramente los unimos y ya está. Mira, este oxígeno se queda con 2, 4, 6 y 8. Este oxígeno de aquí se queda con 2, 4, 6. Ay, perdón. 6 y 8, claro, tienen que estar enlazados. Y el carbono del medio pues ya tiene 2, 4, 6 y 8. Perfecto. Ya tenemos la estructura de Luis de una molécula de CO2. Vamos con el SO2, que claro, tú puedes pensar, pues será parecido al CO2, ¿no? Se parecen ahí. Bueno, pues no, porque aquí. Aquí va a aparecer un nuevo concepto, mira. El, la configuración electrónica del azufre, por cierto, te tienen que decir el Z del azufre. O si no, tú sabes que está debajo del oxígeno, ¿no? Oxígeno, azufre. Pues si el oxígeno acaba en 2P4, pues el azufre acaba en 3P4. Sería 1S2. 2S2, 2P6. 3S2, 3P4. Bueno, pues 6 electrones en la última capa. 6 electrones en la última capa. Mm, está claro que ya no va a ser igual que este, porque el carbono tenía 4. Y luego los oxígenos, pues igual que antes. 1S2, 2S2, 2P4 con 6 electrones. Y luego, pues el otro oxígeno igual. Con lo cual, si lo dibujamos, si lo dibujamos, pues podemos hacer lo mismo de antes. Podemos hacer lo mismo de antes, dibujamos aquí el oxígeno, aquí el azufre y aquí el oxígeno, pero claro, el oxígeno ahora tiene, fíjate, va a tener aquí 1, 2, 3, 4, 5 y 6 electrones. Este oxígeno también, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 electrones. Y el azufre es que también tiene 6 electrones. Pues vamos a ponerlo así, yo qué sé, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 electrones. Claro, ahora, cada oxígeno quiere compartir 2. Siempre, ¿no? Eso ya lo hemos visto en otros ejemplos. En este de aquí, mira, ¿ves? Aquí el oxígeno que haya compartido dos, aquí también, o tendría a compartir dos para tener ocho electrones en la última capa. Con lo cual, pues aquí este oxígeno, por ejemplo, puede compartir dos con el azufre y este oxígeno ya está contento, ¿ves? Ya tiene seis digo, dos, cuatro, seis, ocho electrones en la última capa. Pero claro, el otro oxígeno, ¿por qué no va a querer hacer lo mismo? Claro, puedes pensar que hace esto y el otro oxígeno también tiene 8 electrones en la última capa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sí, pero es que el azufre, fíjate con cuánto se queda ahora. Mira, te lo voy a poner con verde para que lo veas. Mira el azufre. ¿Cuántos electrones tiene ahora mismo? Vaya, se me pasa la página. A ver. Ahora tarda, se va a la otra página y ahora vuelve. Venga, a ver cuánto tarda en volver. Pam, 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 pam. Venga, ánimo, que tú puedes, ya. Vale, digo que el azufre pues sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¡Ah! El azufre no cumple la regla del octeto. No vale. Así que lo que voy a hacer es borrar, le doy para atrás, borro lo que he hecho. A ver, voy borrando, voy borrando. Y esto lo vamos a apañar, pues con un nuevo concepto que surge aquí en las estructuras de Lewis. El nuevo concepto es el enlace covalente dativo. Enlace Covalente, se llama coordinado también, coordinado o dativo. Vale, pues eh, ¿qué diferencia hay aquí? Pues nada, simplemente es que para apañar, para apañar la cosa eh, decimos, venga, pues el oxígeno este, mira, tiene 2, 4, 6, quiere tener 8, pues mira, el azufre se los da. Es un enlace dativo porque se los da el, el azufre al oxígeno, y así el oxígeno ya es como si tuviera 8 electrones, ¿los ves? Tiene estos seis verdes que te pintaba aquí, más los dos que le da el azufre coordinadamente, o sea, de forma dativa, que se los da. El oxígeno ya tiene 8. Y así el azufre, pues mira, ¿cuántos tiene ya ahora mismo? Pues tiene, el azufre tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y así se apaña la molécula. O sea que el enlace covalente dativo, digamos que es una forma de apañar la molécula para que cada átomo pues siga cumpliendo la regla del octeto. Y otro ejemplo de enlace covalente dativo pues lo vamos a tener aquí. Mira, te lo voy a poner aquí con rojo. No, con negro. Se ve mejor aquí. Mira, el, el, el ion H3O+, pues tiene tres hidrógenos y un oxígeno. Los hidrógenos tendrían uno S1, pero este más quiere decir que ha perdido un electrón, así que a uno de los hidrógenos le pongo uno S0, porque claro, ha perdido un electrón. Y el otro oxígeno pues sería 1s2 2s2 2p4, 6 electrones. Si tú te pones esto así, a ver cómo lo ponemos. Bueno, pues así en forma de triángulo más o menos el oxígeno con tres hidrógenos. Así más o menos. Venga, el primer, el primer hidrógeno, un electrón en la última capa. Segundo hidrógeno, un electrón. Segundo tercer hidrógeno no tiene nada, porque este más quiere decir que ha perdido un electrón, alguno de esos y si le he puesto el hidrógeno pues porque sí, porque se lo he puesto y el oxígeno seis electrones en la última capa. Venga, sería 1 2 3 4 5 y 6. Y ahora para que cada uno tenga la última capa completa, pues lo voy a unir con rojo y sería. Este hidrógeno con este, ves el hidrógeno ya está apañado. Dos electrones en la última capa, perfecto para el hidrógeno y este hidrógeno también. Y ahora este hidrógeno, el tercero que nos queda no tiene electrones, luego el oxígeno pues se los da de forma dativa, se pone así y ya es como si ese hidrógeno tuviera dos electrones, ya está contento. Y ahora si cuentas los electrones del oxígeno, pues son, mira, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y esos dos que se los da al hidrógeno, pero también se los queda él, porque los comparten, covalente quiere decir compartir, pues ocho electrones y ya está. Y por cierto, para que esto quede más bonito, se suele poner así una cosa, un corchete, con el signo más, así. Y esa sería la estructura de Lewis de una. del ion de H3O más. Qué bonito, eh. Por cierto, esto se le llama enlace covalente coordinado dativo. Estos simplemente son enlaces covalentes. Enlaces covalentes, pues de los normales, de los de toda la vida. No, no son dativos, son normales. Uf, se me ha alargado mucho el vídeo, más de 20 minutos. Pero bueno, espero que con esto te haya quedado claro cómo hacer estructuras de Lewis de moléculas más o menos sencillas. Tanto enlaces covalentes normales como enlaces covalentes coordinados o dativos.